gente en este mundo. El día de hoy vamos a desarrollar el tercer conversatorio de este ciclo semestral de conversatorios en Derecho Procesal Constitucional. El día de hoy tengo el inmenso placer de recibir a alguien que tiene dos características. Por un lado, es un maestro, con todo lo que implica la palabra maestro, es un maestro de verdad, un maestro de los que uno siempre presume tener, y por otro lado es un amigo. Hace unos años estuve en un congreso en la Universidad Nacional de Rosario y un profesor mencionaba la cualidad que tienen los maestros. Los maestros son aquellas personas que tardan mucho en hacerse un camino y en construir una escalera peldaño por peldaño, y una vez que suben toda la escalera y llegan a la parte superior de la escalera, se bajan de la escalera y en vez de tomarla y tirarla, la deja puesta la escalera para que suban los que vienen atrás. Y no solo la deja puesta como gesto de grandeza, sino que además le extiende la mano a los que vienen subiendo por ese camino. Yo creo que esa alegoría aplica perfectamente a mi invitado del día de hoy, que es un maestro, que es una persona sumamente generosa, que es una persona, más allá de que en el plano profesional es probablemente uno de los 5 mejores constitucionalistas de los últimos años, pero además de eso, su calidad de persona. Tengo el honor de presentarles a mi querido profesor y tengo el placer también de llamarlo amigo, el profesor Jorge Alejandro Amaya, un gran jurista, uno de los profesores en Derecho Constitucional más reconocido de Latinoamérica. No voy a nombrar su currículum porque nos tomaría 3 conversatorios, pero digamos solamente que es un profesor muy reconocido, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Bolonia, profesor de innumerables universidades de Latinoamérica. Fue mi profesor en la maestría de Derecho Procesal, en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Rosario. Y luego de eso tuve la suerte de ganarme su amistad. Ha publicado muchísimas obras, pero hay una que a mí me ha marcado muy especialmente, que es esta que tengo aquí. Ya le parezco a Robert González mostrando libros. Se llama Control de Constitucionalidad. Esta es una obra preciosa. Yo tengo la primera edición de esta obra, de Astrea. Esta primera edición es, si no me equivoco, del año 2012, y luego hay una segunda edición que, si no me equivoco, es 2015, y luego una tercera edición. Este es un libro maravilloso. Este es un libro que vale la pena leer. Este es un libro que todo abogado debe tener en su biblioteca. Porque Control de Constitucionalidad presenta un tema muy espinoso, como es el del control de constitucionalidad, a partir de una metodología muy novedosa, que es la de explicarlo a partir de 5 tensiones. Hoy no vamos a tener el tiempo de abordar las 5 tensiones. En el primer conversatorio ya estuvo Robert González tratando estas 5 tensiones, se puso por momentos candente, pero hoy, como el maestro es muy gentil, me ha aceptado esta invitación para participar en este conversatorio y hacer lo que venimos haciendo, conversar de un tema que a mí me ha parecido sumamente relevante, que es el de los modelos de control de constitucionalidad. Yo creo, se lo voy a preguntar ahora, no lo sé, pero creo que además hoy en esta obra, en Control de Constitucionalidad, se presentan 3 modelos de control de constitucionalidad. Yo lo escuchaba a Bianchi la vez pasada mencionar otro modelo, y en una de las últimas clases del profesor Amaya lo escuché también a él mencionar este cuarto modelo. Vamos a ver si hoy hablamos de estos 4 modelos o hablamos de los 3 modelos que están en la primera edición de Control de Constitucionalidad. Querido profesor, maestro Jorge Alejandro Amaya, primero mi infinito agradecimiento por haber aceptado participar en este conversatorio
Y en segundo lugar, darte la no solo la bienvenida, sino las gracias en nombre de todas las instituciones que organizamos esto: el Instituto Paraguayo de Jurisprudencia, el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal y el Instituto para el Desarrollo Constitucional, por sumarte a este homenaje a un grande del derecho paraguayo como fue el profesor Juan Carlos Mendonca. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Querido Fermín, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande para vos, un abrazo para todos los amigos que están y amigas que están presentes. La verdad que para mí es un gusto, porque creo que lo decía cuando Robert, justamente, cuando participé del conversatorio con Robert, Juan Carlos Mendonca fue realmente un jurista, un grande del derecho y fue un auténtico maestro en los términos que vos lo describiste. Y si vos me permitís, no solamente quiero ratificar de alguna manera mi admiración por el homenajeado Juan Carlos Mendonca, sino también quiero incluir en este breve homenaje a un constitucionalista argentino que acaba de fallecer la semana pasada, un gran constitucionalista. Quizás no tuvo el reconocimiento interno que debió tener, nadie es profeta en su tierra, evidentemente, a pesar de ser, digamos, un distinguido constitucionalista, quizás su obra no tuvo la repercusión que a mi criterio debe tener, que fue Gregorio Badeni, justamente, ¿no? Gregorio Badeni fue presidente de la Academia Nacional de Derecho y tiene un tratado de tres tomos realmente excelente, un hombre que desde mi perspectiva tuvo dos grandes características. La primera característica, la coherencia ideológica y la coherencia jurídica, que es muy importante. Y la segunda, que fue realmente un caballero del derecho, al igual que fue justamente Juan Carlos Mendonca. Así que mi ¿Sabes, homenaje Ale? para ambos. El conversatorio pasado, justamente abrí el conversatorio, hacía 2 días que había fallecido el doctor Badeni, así que abrí el conversatorio dedicándoselo ese en particular a él, por todo el mérito, por toda la trayectoria. Tiene un libro precioso Libertad de expresión. De libertad de expresión. de libertad de expresión, justamente. Creo que él fue un gran defensor, ¿no? De la libertad de expresión. Un gran defensor, yo te diría que fue el constitucionalista que más preocupado estuvo en los últimos años por la protección de la libertad de expresión. Fue un hombre, además, abogado, un abogado muy exitoso, no solamente un académico, un hombre de ejercicio permanente de la profesión. Siempre, yo tengo anécdotas con él. Maravillosas. Yo hace muchos, muchos años atrás, yo era un joven constitucionalista que era director de bloque de un bloque del Senado de la Nación, y ese bloque era un bloque muy pequeño, estaba integrado por dos senadores, y el otro senador, el asesor del otro senador, era nada más ni nada menos que Gregorio Badeni. Y entonces, normalmente votaban juntos, pero a veces, lógicamente, tenían pensamientos por ahí distintos en algunos temas y votaban separados. Y el senador al cual yo asesoraba me decía: andá y convencelo a Badeni, que es el que le da los argumentos, para que voten a favor como nosotros estamos votando en este momento. Imagínate yo, un joven abogado, ir a verlo a Badeni, que ya era un constitucionalista consagrado. Y él me recibía con una paciencia, me invitaba un té, me acuerdo, en su oficina, maravillosa oficina con un boiserie inglesa, preciosa, una cosa increíble el lugar, y muy pacientemente me explicaba por qué no tenía razón mis argumentos, y yo terminaba finalmente siendo convencido de que en realidad había que votar como el otro senador. La verdad que tengo muy, muy lindos recuerdos de Goyo. Y mi último recuerdo, hace 3 años atrás, 3 o 4 años atrás, cada 2 años se hace el encuentro de profesores de Derecho Constitucional. El año pasado se hizo en la ciudad de Córdoba y en el anterior, o sea, 3 años atrás, se hizo en la ciudad de Resistencia, Chaco. Y él tuvo la conferencia de cierre. Y la verdad que se emocionó mucho. Recuerdo que se emocionó mucho, yo me acerqué a darle un abrazo, en esa época todavía nos podíamos dar, esperemos que pronto nos vol podamos volver a dar abrazos. Él estaba muy, muy emocionado porque hubo un gran tributo hacia él en el aplauso final,
cuando cerró la conferencia. La verdad que yo lo aprecié mucho, realmente, y tengo un enorme recuerdo como persona y como jurista. Así que para dos grandes juristas latinoamericanos, mi homenaje, por supuesto, nuevamente. Gracias, Fermín, por la posibilidad de poder también tener estas palabras. No te escuché porque estás muteado, Fermín. Ah, perdón. No decía que coincido exactamente en lo que decías. Lo homenajeamos en el conversatorio pasado. Hacía dos días que había fallecido, a los 77 años, y consideramos que era pertinente hacerlo. Así que es bueno que ahora remarques esto, porque realmente es una persona que también merece que sea destacada, que sea recordada por todo lo que aportó al derecho. Además, muy prestigioso y reconocido profesor de la Universidad de Buenos Aires también, ¿no? Sí, exactamente. Titular muchos años y profesor emérito. Cuando falleció era profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, tengo muchas preguntas sobre modelos, pero la temática que utilizamos es siempre que alguien empiece hablando unos minutos sobre los modelos, unas pinceladas, y luego ya entrar a conversar directamente sobre el tema. Así que el micrófono es tuyo y bueno, lo dejamos. A ver, vamos a tratar de hacer de alguna manera una síntesis y conducir de alguna manera este conversatorio sobre modelos de control de constitucionalidad a la realidad actual. Y dentro de un ratito todos van a saber a qué me refiero cuando digo la realidad actual, principalmente. El control de constitucionalidad, como todos sabemos, es una herramienta jurídica política que un sistema democrático constitucional deposita en un órgano determinado que tiene por finalidad principalmente hacer efectivo el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional no es un principio moderno, ¿no es cierto?, sino es un principio que de alguna manera lo legaron las constituciones del siglo XIX. La primera constitución que consagra el principio de supremacía constitucional, principios que hoy están obviamente insertos en todas las constituciones del mundo, fue la Constitución norteamericana de 1787, la famosa Constitución de Filadelfia. El principio de supremacía lo que intentó fue consagrar algo que mi querido maestro Germán Vidal Campos decía, la normatividad de la Constitución. Es decir, consagrar a la Constitución como la norma suprema, carta magna, como la norma que define la validez o invalidez del resto de las normas del sistema jurídico. La llegada a ese principio, o sea, el desarrollo del constitucionalismo hasta que arribamos a esta conclusión de que las constituciones son normas y son normas supremas, son normas que, como dije, definen la validez del resto de las normas que integran el sistema jurídico, fue un camino, por supuesto, ideológico, filosófico, histórico, social, institucional, a lo largo de muchísimos años, en la lucha principalmente por el control del poder. Ya sea que el poder estuviera representado en las monarquías absolutistas europeas o que el poder estuviera representado en el poder político de las mayorías. Esto no es interesante, no es importa. Lo importante es controlar el poder, sea como sea que se exprese o bajo la forma que se exprese ese poder. De allí que cuando la primera constitución, la constitución norteamericana, ¿no es cierto?, consagra este principio de supremacía constitucional, los intérpretes, los alberdi de la constitución norteamericana, Alexander Hamilton, James Madison, John James, John Adams, Thomas Jefferson, claramente se preocuparon en señalar, sobre todo Alexander Hamilton, Madison y Jay, en ese famoso libro llamado El Federalista, que en realidad es una recopilación de artículos periodísticos, como todos sabemos, escritos para tratar de explicar justamente cómo debía ser interpretada la Constitución norteamericana, aparecen en muchos de estos artículos esta preocupación por el control del poder a través del control de constitucionalidad, a través de esta facultad de que se concede
a los jueces o se autoasignan los jueces, depende las visiones que cada uno pueda tener de Marbury versus Madison, que cada uno pueda tener en la Corte Argentina de Soho y el Ortondo. Lo cierto es que la preocupación del constitucionalismo, sintetizo nuevamente, fue el control del poder. Ahora, este topic, digamos, los mecanismos de control de constitucionalidad tuvieron diferentes momentos paradigmáticos en el desarrollo del constitucionalismo que dieron lugar a distintos modelos de control, lo que yo llamo modelos de control. Ya claro que, como seguramente muchos saben, porque me han escuchado muchas veces estas temáticas, yo distingo doctrinariamente de los modelos de control de los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que los modelos de control de constitucionalidad son aquellos que a lo largo del desarrollo del constitucionalismo fueron surgiendo a partir de razones históricas, institucionales, ideológicas, sociales, que los configuraron como un auténtico modelo que después los países, a lo largo de los años, fueron tomando características de estos modelos, o un modelo casi a verdad guardada, como hizo la Argentina, para diseñar sus propios sistemas de control de constitucionalidad. Es decir, si yo tomo el Paraguay, voy a encontrar que el Paraguay tiene un sistema de control de constitucionalidad que comulga o que participa de características del sistema, del modelo de la Judicial Review, modelo norteamericano, pero también de características del modelo kelseniano o del modelo europeo. Por eso distingo esto de modelos de sistemas de control. Yo creo que los países tienen sistemas de control y la doctrina ha podido construir parte de la doctrina, porque esto no es una opinión, siempre cabe aclarar una opinión pacífica en la doctrina, pero parte de la doctrina distinguimos pedagógicamente de los sistemas de control de cada uno de nuestros países los modelos de control de acuerdo a cómo fueron surgiendo a lo largo de momentos determinados de la historia del constitucionalismo. En realidad, el primer modelo que surge es lo que podemos llamar el modelo parlamentario, o el modelo del principio de soberanía absoluta del Parlamento, el modelo que hoy podemos llamar todavía modelo inglés, a pesar de que los ingleses, desde hace unos 10 años aproximadamente, ya vamos a ver, introdujeron algunas modificaciones que hacen pensar a algunos constitucionalistas que el modelo se está desplazando paulatinamente de un modelo parlamentario a un modelo similar a la Judicial Review. Vamos a ver por qué. El modelo parlamentario, como dije, es el primero que surge a lo largo de la historia. Aparece un famoso caso llamado el Bonham's Case, el caso del doctor Bonham, de 1610, en el siglo XVII, donde un tema vinculado con una norma reglamentaria del ejercicio de la medicina es puesta a consideración, cuestionada por este doctor Bonham en la ciudad de Londres ante un famoso juez inglés llamado Edward Coke. Esto despierta un enfrentamiento justamente con el Parlamento estaba en pos en ese momento de tratar de justamente ser el órgano de control de las facultades monárquicas y al mismo tiempo de tratar de primar este principio de supremacía parlamentaria. Esto termina después de varios años en una revolución ideológica, que llamó la gloriosa Revolución Inglesa en 1658, y a partir de allí se termina de consagrar un modelo que yo sintetizaría con, de alguna manera, la famosa frase Vox Populi Vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios, es la soberanía absoluta del Parlamento. En Inglaterra no hay control de constitucionalidad, como nosotros lo conocemos en Latinoamérica, en un órgano fuera del Parlamento. Lo que el Parlamento decide es constitucional, toda ley del Parlamento es controlada en principio en su constitucionalidad exclusivamente por el Parlamento. ¿Por qué digo que... Ahora, Ale, constitucionalista... disculpa que te corte en este momento. Me parece interesante eso, pero justamente en control de constitucionalidad, por lo menos en la primera edición, no aparece ese modelo.
aparece el modelo norteamericano, el modelo francés y el modelo kelseniano. ¿Por qué razón no está? Si bien está en las páginas anteriores el caso Bonham, está mencionado como un precedente, pero digo, no aparece como un modelo individualizado, como un modelo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no aparece como un modelo? La razón, porque cuando yo vi la primera versión de control de constitucionalidad, si bien cité el caso Bonham, pero lo cito como precedente de Marbury versus Madison, porque parte de la doctrina constitucional sostiene que es el primer precedente jurídico, otros no están tan de acuerdo, hay un debate también, por eso lo cito, no tomo al modelo parlamentario como un modelo autónomo, porque en realidad pensé el control de constitucionalidad, cuando pensé en los modelos, pensé en aquellos modelos que habían construido un órgano fuera del principio de soberanía o fuera del poder legislativo por excelencia. Es decir, tribunales constitucionales, poder judicial o Consejo Constitucional francés. Pero pensé el control desde la perspectiva de un órgano siempre externo al órgano de principio de soberanía popular por excelencia, que es el poder legislativo. Pero la verdad que después reflexioné sobre el tema y un modelo parlamentario es un auténtico modelo, es decir, es la característica de un modelo que, si bien es cierto que prácticamente solo existe en Inglaterra, porque incluso hasta en otros países del Commonwealth tienen otra variante, también es un modelo que hoy podemos decir que está siendo sometido a algunos debates. Y ahora voy a lo que quería decir. Inglaterra, como muchos saben, en el Parlamento inglés estaba representado, o está representado, yo diría, toda la sociedad inglesa desde la perspectiva política e institucional. La reina es el ejercicio de, digamos, sus facultades en el marco del Parlamento, the Queen in Parliament. Después, en el Parlamento inglés están representados las mayorías y las minorías políticas, porque no solamente el primer ministro, que es el jefe de gobierno, está sentado a la derecha de la reina cuando abren las sesiones, sino también está sentado a la izquierda el jefe de la oposición, porque Inglaterra es uno de los pocos países, yo diría el que lo hace con más intensidad, que tiene un mecanismo que se llama institucionalización de la minoría política. La minoría política tiene un estatuto particular que le permite incluso dictar normas en minoría, es decir, sin necesidad de contar con el voto mayoritario. Por supuesto, son normas vinculadas con el control de los actos de las mayorías. Por eso es el modelo de institucionalización de la minoría política más perfecto, de alguna manera. Hay otros países, como el modelo constitucional portugués, que también tienen facultades, digamos, estatutarias, la minoría política, pero no es con la intensidad que lo tiene en Inglaterra. En Inglaterra, la Cámara de los Lores actuaba como Corte Suprema de Justicia. Es decir, fíjense, la soberanía, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en el mismo órgano, en el Parlamento inglés. Es decir, de ahí, de alguna manera, que quién le iba a decir al Parlamento inglés que es constitucional o que es inconstitucional. Claramente en el Parlamento inglés está representado todos. Cuando los ingleses hace 10 años deciden separar de la Cámara de los Lores las facultades de tener la última palabra constitucional, entre comillas, para ponerlo en estos términos, en realidad no la tiene la Corte Suprema, sí la sigue teniendo el Parlamento. Lo cierto es que algunos constitucionalistas comenzaron a debatir si esto no implicaba también transferirle a la Corte Suprema de Justicia facultades de judicial review o de control constitucional. Y esto se reafirmó el año pasado, cuando la Corte Suprema inglesa declara ilegal, vamos a ponerlo en términos de traducción, ilegal,
el asesoramiento que Boris Johnson le había dado a la reina Isabel a los efectos de que la reina suspendiera por un periodo las sesiones del Parlamento inglés, con motivo del Brexit, justamente. No sé si ustedes recordarán que en un momento determinado Boris Johnson le pide a la reina que suspenda las sesiones del Parlamento con motivo de todo este debate sobre la salida de de Gran Bretaña de justamente la Unión Europea. Ese pedido que le hace Boris Johnson y al mismo tiempo asesoramiento, es decir, que hace respecto de la reina, de las facultades de la reina, pidiéndole justamente esa medida, fue declarada ilegal por parte de la Corte Suprema de Justicia inglesa. Y ese fallo, para algunos constitucionalistas, vos lo citaste a Alberto Bianchi, distinguido constitucionalista argentino, Alberto Bianchi sostiene que eso fue una declaración de inconstitucionalidad de esa decisión, de la reina, sino del asesoramiento de Boris Johnson a la reina, ¿no es cierto? Yo particularmente creo que no, creo que se trata de una especie de nulidad, una especie de ilegalidad, pero no creo que tenga esta entidad de ir paulatinamente transformando y haberse arrogado la Corte Suprema de Inglesa las facultades de control de los actos del Parlamento, ¿no? Yo creo que en ese sentido todavía se mantiene este modelo parlamentario, sin perjuicio de lo cual no sabemos cómo puede evolucionar esto a futuro, por supuesto. El segundo modelo que la historia del constitucionalismo nos deja al descubierto, es el modelo más conocido por casi todos nosotros, que es el modelo de la judicial review, o el modelo de la revisión judicial, el modelo judicial difuso, nacido, por supuesto, en los Estados Unidos de Norteamérica. En términos generales, a partir de populares, a partir del leading case Marbury versus Madison de 1803, fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, yo en mi libro Marbury versus Madison aclaro que esto fue una lógica consecuencia y que ya había precedentes. Un estudio muy profundo hecho por García Mancilla, un constitucionalista argentino que es hoy decano de la Universidad Austral, sobre este tema, reafirma lo que parte de la corriente doctrinaria, digamos, sobre todo y la crítica de Marbury versus Madison, venía diciendo de que en realidad la Corte Suprema norteamericana ya había ejercido control de constitucionalidad y, como yo digo en el libro Marbury versus Madison, las cortes estaduales que ya estaban organizadas, los estados que ya estaban, las 13 colonias que ya estaban organizadas, algunos de los estados ya habían ejercido control de constitucionalidad respecto de las leyes locales, e incluso la Constitución de Massachusetts, que es de 1780, ya tenía un artículo que asignaba el control de constitucionalidad a los jueces. O sea que Marbury versus Madison fue una lógica consecuencia, a pesar de que sigue siendo el leading case más citado, y este modelo que se deposita en los jueces la confianza pública, en todos los jueces la confianza pública, modelo de caso concreto, modelo de control concreto, no de control abstracto, sino de control sobre un caso concreto, cuya decisión solamente produce efectos sobre las partes del pleito, aparece, por supuesto, construido por los jueces, porque la Constitución norteamericana de 1787 no asignaba esta facultad o no asigna esta facultad expresamente a los jueces. Y en este sentido, este modelo de la Judicial Review que Argentina toma en su Constitución originaria, replica el esquema, el diseño constitucional
La Constitución Argentina de 1853 replica el diseño constitucional norteamericano en lo que hace específicamente al diseño del Poder Judicial. Por supuesto, la Corte Suprema Argentina también tuvo su Marbury versus Madison en los casos Ojo y El Hortondo en 1887 y 1888. El tercer modelo que aparece en este camino, digamos, en este transcurso tan rápido que estamos haciendo del constitucionalismo, aparece todavía más de 100 años después. Es decir, ya no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, a principios del siglo XX, en un famoso debate doctrinario entre dos grandes juristas, el austríaco Hans Kelsen y el alemán Carl Schmitt. A raíz de un trabajo llamado La jurisdicción constitucional, publicado por Kelsen, y el debate ideológico y político en aquella época, en la Europa de principios próximos a la Primera Guerra Mundial, entre, digamos, quién debía tener la última palabra constitucional o quién era el mejor guardián o defensor de la Constitución. Kelsen trata de perfilar un modelo propio llamado Tribunal Constitucional, un órgano fuera del Poder Judicial, un órgano especializado en temas constitucionales, un órgano que controla a priori, que controla en forma abstracta las normas, porque en el pensamiento del logicismo de Kelsen, lógicamente, recordemos la teoría pura del derecho, el positivismo en su mayor expresión, claramente había que tratar de encontrar una coherencia lógica entre la norma superior y la norma inferior y entre el órgano que colaboraba con el poder legislativo para perfeccionar el sistema jurídico. Todos entendían que la última palabra debía estar siempre en cabeza del jefe de Estado. Recordemos que ellos pensaban en un sistema parlamentario, Schmitt hablaba de un sistema parlamentario donde distinguía jefe de Estado y jefe de gobierno, y el jefe de Estado tenía que tener la facultad, de alguna manera, de tener el último control, la última decisión en temas constitucionales. ¿Por qué Kelsen no propone el modelo norteamericano, que ya llevaba 100 años de desarrollo y 100 años de experiencia, y que muchos europeos también lo admiraban profundamente? Basta ver la famosa obra de Tocqueville, por ejemplo, de Alexis Tocqueville, ¿no es cierto?, y su llegada a Estados Unidos y su admiración por el modelo de la Judicial Review. La razón obedece en realidad a los problemas que solemos tener en el marco de la construcción de las políticas o de los diseños institucionales en las democracias, y es a veces el enfrentamiento de las ideas, de las ideologías, o de los prejuicios ideológicos incluso. Europa había, digamos, a partir de la Revolución Francesa, desde la Revolución Francesa en adelante, había mantenido claramente, desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista, yo diría hasta fáctico, un prejuicio respecto del poder judicial. En la Revolución Francesa no solamente rueda la cabeza de Luis XVI y de María Antonieta, sino de la de muchísimos jueces, que eran lógicamente colaboradores del poder de turno, colaboradores del monarca, amigos del juez. Recordemos que el monarca podía además, lógicamente, dejar sin efecto cualquier decisión judicial, porque obviamente era el monarca absoluto. Esto hizo que las teorías rusonianas, el pensamiento de la voluntad general de Rousseau también, no permitiera de ninguna manera que los jueces tuvieran la capacidad de invalidar una norma total o parcialmente, en forma abstracta o concreta, una norma emanada de la Asamblea Legislativa, justamente. Y este prejuicio se mantuvo, y tan es así que después de, digamos, del primer tribunal constitucional, que no fue el austríaco, sino fue el checoslovaco, 6 meses antes del austríaco, que fue el más famoso porque, como bien sabés, Kelsen integró esa primera composición del tribunal austríaco, después de reorganizada Europa, finalizada la Segunda Guerra Mundial, todas las constituciones nuevas europeas prácticamente
sacando alguna excepción, sobre todo los países nórdicos, toman el modelo, digamos, de tribunal constitucional. Es decir, órgano especializado, órgano concentrado, órgano fuera del poder judicial, no integra el poder judicial ordinario, controla principalmente de manera abstracta, controla principalmente de manera a priori, y al mismo tiempo su declaración de inconstitucionalidad tiene efecto expansivo y no solamente inaplicable al caso concreto, sino que anula la ley. Por supuesto, estos fueron los lineamientos iniciales. Después, el mismo Kelsen repiensa un poco el tema, y el mismo Kelsen también plantea una acción directa de inconstitucionalidad y no un control a priori, sino un control a posteriori también, y después los sistemas europeos van siguiendo los lineamientos principales, pero van acomodando de alguna manera con particularidades cada sistema. Aparece un cuarto modelo, ¿no es cierto?, que es, yo diría que aparece con mayor intensidad en la Constitución francesa de 1958, y es un auténtico modelo, por lo menos separado, para algunos autores, entre los cuales yo me incluyo, porque tiene la característica de una fuerte impronta política, que es el Consejo Constitucional francés o Corte Constitucional francesa, que actúa en tándem con la Asamblea Legislativa, que controla a priori las leyes, lógicamente, y que también sufrió, que si bien tiene una composición, como decía, claramente política, los expresidentes de Francia siempre tienen reservado un lugar y el resto de los miembros los designa directamente la Asamblea Legislativa, también sufrió un ayornamiento, digamos, con la última reforma de la Constitución francesa, que fue en el año 2008, y en el cual se permitió una especie de objeción constitucional o una especie, digamos, para los jueces, una especie de llamamiento constitucional, objeción constitucional, que no implica el control de constitucionalidad como nosotros lo conocemos, es decir, de inaplicar una norma directamente, pero sí lo que Jeremy Waldron llama un control débil de constitucionalidad, porque implica alguna advertencia para que después el Consejo Constitucional, sumadas distintas advertencias, pueda llegar a modificar la norma o no, ¿no es cierto? Esto, pero siempre la capacidad la sigue teniendo, lógicamente, el Consejo Constitucional. ¿Y por qué comencé esta charla diciendo de que es un tema que adquiere siempre una relevancia en nuestras situaciones institucionales y políticas que vivimos? Porque los modelos de control de constitucionalidad, sobre todo los que han capturado con mayor intensidad el interés de la construcción de los sistemas de cada país, y ahora me estoy refiriendo a la judicial review, al modelo judicial difuso y al modelo concentrado o de tribunal constitucional, tienen dos identidades, dos roles institucionales de origen distintos. El modelo de la judicial review aparece con una identidad, a ver, ¿qué quiero decir con identidad institucional? Todos, digamos, asumimos que las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales, como titulares de la última palabra constitucional en el derecho interno, al menos en el derecho interno, tienen lógicamente una función de gobierno. Es decir, no son órganos exclusivamente judiciales o jurídicos, digamos. Tienen también una función institucional, una función, digamos, de gobierno, una función política también llamado. Esto es algo pacíficamente aceptado, obviamente, por la doctrina. Algún autor americano decía, ingresar en los bemoles de esta tensión, ¿no es cierto?, entre lo político y lo jurídico, cuando las Cortes Supremas deciden cuestiones institucionales, nos obligan a los juristas en transformarnos en filósofos. Porque de alguna manera hay que ingresar y penetrar en un campo donde la política y el derecho, ¿sí?, a través
lógicamente de la ideología del texto constitucional, de la ideología del intérprete constitucional, tienen que resolver cuestiones que normalmente no conforman a todo el mundo y siempre tenemos la mitad o parte de un sector de la doctrina o de la sociedad, por supuesto, de un lado y del otro. Y entonces, estos dos grandes modelos, como decía, el modelo de Tribunal Constitucional y el modelo de la Judicial Review, tuvieron dos identidades de origen distintas. El modelo de la Judicial Review tuvo principalmente una identidad que se conoce como contramayoritaria. A mí no me gusta mucho utilizar el término contramayoritario porque fue muy bastardeado, queriendo hacer ver que los jueces estaban en contra de las mayorías democráticas populares. Esto obviamente es una manipulación política del concepto. El concepto contramayoritario aparece en el pensamiento de un profesor americano llamado Alexander Bickel, que fue el primero que utilizó este concepto de contramayoría para tratar de ejemplificar esta identidad de origen que tiene el modelo de la Judicial Review. En realidad, el modelo de la Judicial Review es un modelo que yo llamaría fuertemente constitucional. ¿Por qué? Porque la identidad principal, el objetivo principal del control de constitucionalidad en manos de los jueces es controlar al poder político para que los derechos constitucionales operen como control del ejercicio eventualmente abusivo sobre esos derechos de la construcción de las mayorías políticas de un momento determinado. Es decir, actúan como controladores de las mayorías, de las mayorías políticas coyunturales. En cambio, por eso controlan normalmente proceso y sustancia. Es decir, controlan procedimientos, el juego democrático, como le gusta decir al profesor Gargarella, a Roberto, ¿sí? Es decir, Roberto es un partidario del control procedimental, no de, como John Ely en los Estados Unidos, no del control sustancial. Es decir, Gargarella, si bien, por supuesto, con excepciones, obviamente, como su maestro Nino con menos intensidad que Gargarella en este pensamiento, son partidarios de que la Corte Suprema tiene que garantizar las reglas de juego, es un árbitro de un partido de fútbol. Ayer lo escuchaba un ratito a Gargarella con motivo de un tema que voy a traer, lógicamente, que es el de lo que está viviendo Argentina en este momento y que la Corte Suprema está en la tormenta política, diría, y en la tormenta no solamente política, sino eventualmente social también, que es un caso de jueces, justamente. Es decir, la Corte Suprema tiene que garantizar las reglas del juego democrático. Eso se llama control procedimental. El control procedimental, el control de las reglas del juego democrático, es la identidad de origen del otro modelo. Es la identidad de origen del modelo kelseniano o de modelo de tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Kelsen, la función esencial del Estado era la función legislativa. El legislador, titular de la soberanía, digamos, popular, era el que reglamentaba los derechos. Las constituciones establecen que los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, artículo 14, en el caso de la Constitución argentina. En ese sentido, entonces, Kelsen lo que quería era un tribunal constitucional que colaborara con el poder legislativo ordinario en el perfeccionamiento del sistema jurídico. La legislatura o el poder legislativo sancionaba la norma, el tribunal constitucional controlaba a priori la constitucionalidad de la norma y entonces teníamos, si estaba controlada y la declaraba constitucional, un sistema jurídico perfecto. Este era el pensamiento original. Por eso la identidad de origen era más que nada el control de las reglas del juego democrático, no de la sustancia principalmente, porque la sustancia estaba depositada, nadie le podía decir al poder legislativo, en este sentido se asemeja al pensamiento inglés, donde estaba representado la soberanía popular, si era constitucional o no, porque esa era una facultad que la Constitución le asignaba al propio poder legislativo. Lo que tenía que controlar el Tribunal Constitucional
era que se haya desempeñado en las reglas democráticas el juego democrático de manera obviamente abierta y respetando las reglas. Por supuesto, estas dos identidades de origen se fueron acercando con el transcurso de los años. No solamente se fueron acercando, hay algunos autores que sostienen que en realidad se fueron invirtiendo. Que las Cortes Supremas, cuya identidad de origen fue contramayoritaria, terminaron siendo más deferentes con los poderes ejecutivos y los poderes legislativos, y al mismo tiempo los tribunales constitucionales terminaron controlando más sustancia que proceso o que procedimientos. Lo cierto es que uno puede distinguir estos dos modelos y de acuerdo a cuál sea el modelo con el cual me siento más identificado, claramente el control de constitucionalidad va a ser más intenso o menos intenso. Si yo como tribunal me identifico con un control contramayoritario, voy a controlar tanto procedimientos como sustancia. Si yo me identifico con un control exclusivamente procedimental, voy a tratar de sustraerme del control de los derechos, porque voy a entender que en la medida de que las leyes reglamentarias de los derechos hayan sido sancionadas respetando las reglas democráticas, es una voluntad del pueblo. Me dan dos resultados distintos en el control. Me da más, Robert hablaba de la doctrina de las cuestiones políticas. La doctrina de las cuestiones políticas es justamente un arma que de alguna manera los jueces también encontraron para sustraerse del control del poder político en determinadas ocasiones. Esto es un debate también en la doctrina. Es decir, mis dos grandes maestros fueron Germán Vidal Campos y Julio Llanarte. Julio Llanarte sostenía que, no, que existía la doctrina de las cuestiones políticas y muy intenso, y Vidal Campos sostenía todo lo contrario. Por lo tanto, como vemos, no hay cuestiones todavía pacíficas en algunos ámbitos del derecho constitucional. Y ahora bajo al caso concreto que estamos viviendo en la Argentina y que todos los argentinos lo conocen muy bien y seguramente muchos de ustedes también, porque lógicamente vivimos en el mundo de las comunicaciones y somos países hermanos con muchas veces problemas comunes. Hoy Argentina vive una situación, bueno, vive muchas situaciones complicadas, pero bueno, particularmente en el tema constitucional, la Corte tiene todas las miradas puestas, la mirada de la doctrina, la mirada de la política y la mirada de la sociedad en este momento. Sobre todo porque el presidente de la Corte, dentro de las pocas facultades que le quedan como presidente, ha convocado a un acuerdo extraordinario para el martes de la semana que viene para resolver un persaltum, o no, se verá, para debatir y resolver, acoger, rechazar, ¿no? Un persaltum, un salto de instancia, vinculado con una situación de tres jueces, en principio, una situación muy particular desde el punto de vista constitucional. Lo sintetizo muy rápido para poder comprenderlo. Hace dos años atrás, bajo el gobierno anterior, el presidente de la Nación dicta decretos por el cual tres jueces, que ya eran jueces y habían obtenido, por supuesto, todo el proceso, habían ido por el Consejo de la Magistratura, habían ganado los concursos, habían seleccionado la terna y habían tenido el acuerdo senatorial, ¿no es cierto?, son desplazados o son corridos o son, digamos, se los lleva a otro tribunal de la misma jurisdicción, de la misma jerarquía y de la misma competencia. Pasan de ser jueces federales, camaristas federales, a cumplir otro rol en otro tribunal también de Cámara Federal. Antes de hacer este decreto, ¿no es cierto?, el presidente, esta decisión correspondía, se debate en el marco del Consejo de la Magistratura, que es el órgano justamente que se encarga entre distintas funciones de esta cuestión. El Consejo de la Magistratura no se pone de acuerdo
tienen alguna duda y la consultan a la Corte Suprema, elevan una consulta a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, a través de dos acordadas, la acordada 4 y la acordada 7 del año 2018, justamente, les dicen, mire, en la medida de que usted desplace un juez federal dentro de la competencia federal, un juez de Cámara dentro del nivel jerárquico de Cámara y bajo la misma competencia penal, en este caso, no requiere usted un nuevo acuerdo senatorial. Si bien el juez había sido designado para ser juez federal de Cámara, de la Cámara Federal de Tucumán, vamos a suponer, puede ser desplazado a la Cámara Federal de Rosario, a pesar de que el acuerdo y el concurso había sido para Tucumán y no para Rosario. En la medida que se mantenga esto, le dice la Corte, no hay problema. Muy bien. Efectivamente, aparecen no solamente estos tres jueces, otros jueces desplazados. Antes también esto se había hecho. Lo cierto es que cambia el gobierno, estos jueces no son bien vistos por el actual gobierno, y entonces el Consejo de la Magistratura va sobre sus propios actos y dice, no, ahora yo creo que en realidad tendrían que haber tenido el acuerdo del Senado. ¿Sí? Por lo tanto, cuestiona esto, y finalmente se hace eco el poder, dice, veamos si el Senado les vuelve a dar el acuerdo para el lugar que tienen. Se les manda el acuerdo, el presidente les manda el acuerdo al Senado, sabiendo que el Senado no le iba a dar el acuerdo, porque lógicamente lo que querían era no darle el acuerdo para ese nuevo lugar que tenían. El Senado no le da el acuerdo, en menos de 10 horas el presidente saca el decreto justamente revocando las transferencias que se había hecho el presidente anterior, se publica justamente este decreto y en menos de también 24 horas la Cámara de Casación Penal, que es el Tribunal de Superintendencia, les notifica a los jueces, estos jueces federales penales, que deben volver a sus cargos de origen. ¿Sí? En el ínterin, los jueces presentan un amparo, la jueza interviniente, digamos, en el amparo, que es también una jueza federal de otro fuero que se llama contencioso administrativo, dicta una especie de medida cautelar que es desoída por el Senado, porque lo dicta antes que el Senado no le dé el acuerdo, después rechaza el amparo, los jueces presentan el persaltum y ahora la Corte, supuestamente el martes, decidirá. ¿Qué tiene que ver esto con la identidad de origen, de alguna manera, de los modelos de control de constitucionalidad? Yo creo que mucho. ¿Por qué? Porque creo que en la situación que está la Corte Suprema en este momento, está realmente en un problema. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a sintetizar con esta frase: todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo miro desde la perspectiva del rol institucional procesal o procedimental, ¿sí?, el rol político de la Corte, si lo miro desde la perspectiva procedimental, claramente me alteraron las reglas de juego. Es decir, las reglas de juego estaban establecidas de determinada manera en el consenso político. Como no me gustaron estos jueces, cambio la regla de juego para que estos jueces no estén más en el lugar donde están. Si yo me autotitulo con un rol contramayoritario y tengo que preservar a las minorías del avance de las mayorías políticas coyunturales, también el resultado me conduce a Roma. Porque claramente es una actuación de la mayoría política para aprovecharse de una situación que, sin ningún tipo de duda, afecta derechos constitucionales fundamentales, no solamente subjetivos, sino también institucionales, como la inamovilidad judicial, por ejemplo, como el principio de inmovilidad judicial. Entonces, acá el tema va a pasar por otras dos teorías que están seguramente en el libro, no recuerdo si en esa primera edición están o no, que es lo siguiente: ¿cómo se van a motivar los jueces constitucionales? Hay dos grandes teorías de cómo se motivan los jueces constitucionales. Una
es que se motivan por sus ideologías, lo mismo que dijimos hace un ratito, por la ideología de la Constitución, por los precedentes, por la ideología del intérprete, es decir, construyen de alguna manera respetando los principios, valores que la Constitución, su formación y los precedentes de la Corte van delineando. Pero hay otra teoría que se llama actor estratégico, que dicen que las Cortes Supremas históricamente, y esto algunos autores dicen que puede ser comprobado, se motivan siguiendo el clamor de los gobiernos democráticos. Es decir, siguiendo, de alguna manera, el apoyo popular que un gobierno pueda tener. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál de los dos motivaciones va a tener la Corte Suprema? ¿Va a abordar el tema? ¿Se va a ir por la tangente procedimental, a lo mejor procesal, lisa y llanamente? ¿Va a abordar el tema? ¿Se va a ver motivada? ¿No se va a ver motivada? ¿Qué lectura va a hacer del apoyo popular? ¿Va a ser una lectura social que le preocupa obviamente a todos los jueces? ¿O va a ser una lectura política? Es decir, va a representar, o sea, si se identifica con el apoyo popular, ¿va a entender que el apoyo popular es el gobierno que está en este momento o es la sociedad o un sector de la sociedad que está clamando para que la Corte Suprema de alguna manera preserve las reglas de juego por un lado y preserve los principios y los derechos constitucionales de no solamente los jueces, sino del sistema constitucional argentino principalmente? Yo creo que el tema de los modelos de control siempre deja un montón de, yo diría, trampolines para el debate, y además no son cuestiones exclusivamente abstractas, sino las vemos presentes todos los días, cotidianamente, en los casos que nos toca vivir. Gracias, querido Fermín, y quedo abierto a todas las preguntas y al debate. Muchísimas gracias, Ale. Me dejaste pensando mucho. Tengo muchas cosas, más preguntas ahora que las que tenía antes. Lo veo a grandes amigos ya unidos. Está Miguel Robledo. Bienvenido, Miguel. Lo veo a Robert, Juan Francisco. Recién lo vi a Facundo Martín. Así que vamos a empezar a darle la palabra a quienes quieran hacer algunos aportes. Yo me quedé pensando en algunas cosas y te quisiera hacer dos preguntas. Yo estoy, lo decía en el primer conversatorio, capitaneando este barco, y me gusta, tengo la función de pinchar, ¿no? De pinchar a la gente. Y hoy me toca pincharte a vos con algunas preguntas que, que hay que jugársela, ¿no? Así como lo pusimos en aprieto la semana pasada a Aldo, me gustaría hacerlo ahora con vos. Te quiero hacer dos preguntas concretas, puntuales. La primera es, en una situación hipotética, Jorge Alejandro Amaya es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina año 2020, y tiene este caso en las manos. La primera, poniéndote en esa situación, ¿harías un abordaje desde lo procedimental, pero también desde lo sustancial, es decir, esta identidad que decías de origen que tienen la judicial review del modelo contramayoritario, o dirías no, bueno, solamente un análisis desde lo puramente procedimental? Tal vez me diría, bueno, no tiene mucho sentido, porque si todo conduce a Roma, entonces no tiene sentido. Pero a mí me parece que sí tiene mucho sentido, por más que el camino conduzca al mismo lugar, a mí me parece que sí tiene mucho sentido, justamente por esto que decías después, ¿no? ¿Cómo argumentar la decisión que se vaya a tomar, que sea cual sea, va a tener una importancia no solo en lo académico que estamos analizando, sino para la propia sociedad? Digo, Argentina está viviendo una situación que tenemos que mencionarlo, es una situación muy especial donde hay una tensión muy grande entre las corrientes políticas y a la Corte le toca tener la sartén por el mango y en un momento que está bien candente la cosa.
Y la segunda cuestión que te quería preguntar es, conociendo a los ministros de la Corte, conociendo cómo están resolviendo, ¿qué podrías vaticinar en cuanto a cómo se va a resolver esto? Digo, hay una tradición de que, por ejemplo, Rosati haga un análisis desde la identidad que refería a la judicial review, que sea pronunciarse sobre el fondo, pero también sobre la forma, o no? ¿Cómo vaticinaría esto que el martes nos va a tener a todos bien prendidos de los medios de comunicación? Sencillo, ¿no? La primera pregunta. Yo, como bien dijiste vos, por eso lo titulé así, yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Yo creo que claramente... A ver, porque hay una pregunta más, que es, ¿es procedente el persaltum? ¿O la Corte debe esperar lo que se llama el recurso extraordinario? ¿Puede resolver por persaltum? ¿Hay gravedad institucional? El persaltum en la Argentina solamente procede en caso, digamos, de gravedad institucional. ¿Hay gravedad institucional? Bien. Respondo a esta primera pregunta. A mi criterio, sí. A mi criterio, la Corte debe resolver el persaltum. A mi criterio, hay gravedad institucional y cuanto más se demore, mayor gravedad institucional va a haber. Si la Corte sostiene no corresponde procesalmente, digamos, decidir el persaltum, porque sí corresponde hacerlo en el marco del recurso extraordinario, significa que no va a resolver. Si rechaza, y algunos piensan, bueno, puede esperar el recurso extraordinario, olvídense. Significa que no va a resolver. Va a resolver dentro de 2 años cuando la cuestión se torne abstracta, digamos. Ya está, prácticamente. Ya estamos cerca de que la cuestión se torne abstracta, además. Porque vos imaginate, otra pregunta, ¿se animaría una Corte Suprema a dejar sin efecto 3 decretos del presidente? Una sesión de rechazo senatorial. Hay todo un tema muy... Hay antecedentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de situaciones de estas características. Yo diría que con tanta intensidad, no. Sí hay antecedentes de que un caso donde la Corte declaró inválida una sesión de la Cámara de Senadores, el caso Binotti, en el año 2009. Sí, antecedentes donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, el caso Rizzo. Ahora, casos donde hay decreto del presidente, hay actuación senatorial, los dos grandes poderes políticos del Estado, y encima convalidación del máximo tribunal penal del país debajo de la Corte, la verdad... Hay que ver, está en una situación comprometida. Desde mi perspectiva, yo creo que hay que resolver el persaltum, y desde mi perspectiva, yo creo que bastan con, digamos, una visión procedimental para resolver la cuestión. Si el que de alguna manera se siente identificado, que no quiere ingresar, en la cuestión de fondo, precisamente a pesar de que hay un vínculo muy estrecho, obviamente, en ambas, puede resolverse incluso con argumentos desde la identidad, democrático, desde la identidad procedimental. Pero para mí la Corte debería resolver el persaltum y para mí la Corte debería ser coherente con, todas las actuaciones previas a esta situación, porque la Corte misma fue la que convalidó de esta situación, a través de 2 acordadas. Es muy difícil para la Corte ahora cambiar esta posición. Pero los tribunales han cambiado posiciones, muchas veces. Por lo tanto, podría también darse la situación. La verdad que la situación es muy comprometida. Tan comprometida es, Fermín, que la Corte no se ponía de acuerdo para tratar el tema. Y el presidente del tribunal, que tiene muy pocas facultades en la Argentina, antes tenía muchas y hoy tiene muy pocas,
este nuevo presidente, o relativamente nuevo presidente, que es Carlos Rosencrantz, al cual yo admiro profundamente, fue compañero mío, y la verdad que es una gran cabeza y es un hombre coherente realmente en su forma de pensar, forzó esta convocatoria, forzó este acuerdo, digamos, extraordinario, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, en mi forma de pensar, la verdad, le tengo mucho afecto y mucho respeto también intelectual a otros miembros de la Corte, pero me parece que va a ser una situación muy comprometida, sea cual sea el resultado. ¿Puedo consultar? Eso quiere decir que no me vaticinas un resultado. No, tendría la bola de cristal. A ver, soy más proclive, quiero ser absolutamente sincero, soy más proclive a pensar que finalmente, sea como sea el fallo, diga lo que diga el fallo, la situación va a quedar como está, que volver para atrás. Soy más proclive a pensar esto. Deseo fervientemente equivocarme. Quiero equivocarme y quiero decir, pensé mal, no. Pero lamentablemente estoy más inclinado a pensar que la Corte va a dejar con distintos argumentos, no importa cuáles serán, a algunos le gustarán más, a otros le gustarán menos, pero va a dejar que la situación permanezca como está, que volver todo para atrás. Si volviera todo para atrás, sería una bocanada de aire fresco para el sistema constitucional argentino. ¿Podría? Hay varias preguntas y aquí me levanta la mano Agustín Barney. Le damos la palabra. Adelante, Agustín. Bueno, yo soy Marcelo Iñiguez, pero estoy en una máquina. Ah, bueno. Bueno, una máquina que es de Agustín Barney. Pido disculpas. La consulta es esta. Hago una reducción que es muy probable que haya que forzar para entenderse mi opinión. Pareciera ser que fuera una legitimidad política la que tiene que afrontar la Corte o una legitimidad democrática. Tu planteo, en realidad, yo creo entender que lo que la Corte tiene que hacer acá es analizarlo como norma jurídica y no enfrentar ese tipo de diálogo, porque en ese tipo de diálogo es muy difícil definirlo. Desde el punto de vista ideológico, por el partido gobernante podríamos saber para dónde va a ir. Y de la legitimidad democrática, ¿cómo se mide? Se mide en unas elecciones que ocurrieron en octubre del año pasado, pero la democracia es dinámica. Yo no sé qué ocurriría hoy con el comportamiento, porque hay muchísimos sectores de la sociedad donde no se ve reflejado que hoy transitemos un periodo, no quiero decir que no haya democracia, pero transitamos un periodo que en realidad nos enteramos por el periódico. Entonces nos sorprende. Entonces la pregunta es, ¿el debate es legitimidad política o legitimidad democrática? ¿O el anhelo es que haya una norma jurídica? Marcelo, querido Marcelo, a mí me parece que no podemos disociar, digamos, aspectos jurídicos de aspectos políticos. Yo creo que cuando la Corte resuelve una cuestión de esta naturaleza, resuelve jurídica y políticamente. Y esto lo tienen muy en cuenta. Me parece que la Corte lamentablemente va a ir por un tema procesal. Me parece que no va a resolver el per saltum, como te digo, más allá de los obiter dicta que pueden quedar en la resolución, y me parece que esto va a quedar convalidado. El pensamiento de si es convalidación política o convalidación de alguna manera democrática
esta es una visión también particular de cada uno de nosotros, porque, digamos, el país es un país claramente quebrado, Argentina, quebrado ideológicamente estoy hablando, ¿no? Argentina es un país que no ha encontrado desde hace ya muchos años ni siquiera el consenso de una política de Estado, ni siquiera una. Yo pensé que era una, era Malvinas, y claramente me parece que ni siquiera ahí, por las últimas cosas que he leído. Por lo tanto, me parece que si va a ir por el lado de un lado de la sociedad o por el otro lado de la sociedad, o va a ir por el gobierno, o va a ir por quienes no apoyan el gobierno, la verdad no lo sé. Pero me parece muy difícil pensar que la Corte se va a enfrentar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo juntos. Me parece muy difícil porque tenemos pocos precedentes de esa naturaleza. A ver, nosotros recordemos, en las últimas charlas que hemos estado juntos, la Corte ante las situaciones de emergencia... A ver, hay un detalle que no es menor para mí. Estoy escribiendo sobre este tema, ¿no? Es más, llamé al derecho, que lo acaban de designar de director del derecho, a Alejandro Borda, que fue compañero mío, y le digo, tenemos tiempo de, si te lo doy el viernes, sale el martes antes de que la Corte resuelva el tema, y me dice, lamentablemente no podemos porque ya está todo planificado para el miércoles. Por lo tanto, lo escribiré, lo quería escribir haciendo las preguntas que nos estamos haciendo antes de que salga el fallo de la Corte. Pero la página web de la Corte dice algo que yo destaqué el otro día que me parece muy importante. Cuando la Corte se define en su rol institucional, porque la Corte Suprema Argentina tiene una página web que dice cuál es su rol institucional, lo dice ella. Ella dice que es equilibradora del sistema político argentino, lo dice así textualmente, que es un árbitro o un, digamos, su misión institucional es equilibrar el sistema político. Entonces, cuando yo hablo de sistema político, ¿qué quiero decir con que soy el árbitro del sistema político? Soy el árbitro claramente de las reglas democráticas que hacen funcionar el sistema y soy el árbitro para evitar que mayorías coyunturales avasallen derechos constitucionales de grupos minoritarios o de minorías coyunturales. Entonces, ya sea por sustancia, como decíamos, o ya sea por procedimiento, claramente por eso decía todos los caminos conducen a Roma. Ahora, si la Corte se va a parar del lado de social y político del gobierno o del lado social y político de los que no están a favor del gobierno, mi intuición es que se va a parar en el primer punto. Mi intuición es esta. Ahora, me quiero equivocar. Quiero equivocarme. Quiero ver los argumentos. ¿Cómo lo van a justificar realmente? Pero, Marcelo, vos sabés que los abogados somos muy ocurrentes, ¿no es cierto?, para justificar. Y siempre, siempre va a haber un sector que de alguna manera lo justifique, lo convalide, y esto va a quedar, si no me equivoco, va a quedar en un precedente deshonroso más de la Corte Suprema, que en distintas composiciones ha tenido muchos presidentes deshonrosos. No va a ser la primera vez. Pero deshonroso siempre para un sector. Para el otro sector va a ser de alguna manera lo que corresponde. Ale, está con nosotros Facundo Martín. Hola Facundo, bienvenido. ¿Qué opinas de Hola. Todo esto? Mi opinión, la verdad que no debería ser sobreestimada. Lo tenemos Alejandro acá, que como vos dijiste recién, lo que lo define como un maestro no es solamente haber logrado excelencia en la materia que domina, sino que le abrió la puerta a muchos que lo queremos seguir. Me acuerdo que Sergio en el Congreso de Bariloche dijo que Alejandro nos mira por encima del hombro y haciendo un poco juego de palabras diciendo que en realidad él abre camino y nos mira a nosotros que venimos atrás y nos apoya, ¿no? Lo que quiero preguntarle a Alejandro es si él piensa que esta es una oportunidad como para que la Corte se empodere, se le viene la reforma judicial, el comité asesor el lunes se sentó para evaluar el tema del procurador y la,
y acortarle los plazos para su designación. La semana pasada estuvimos viendo, yo con mayor optimismo, porque bueno, soy más ingenuo todavía, veo con optimismo que están revisando estas medidas de emergencia en función de las garantías ciudadanas, y creo que esto de la reforma judicial le están golpeando la puerta a la Corte y algo va a tener que hacer. Quería preguntarle a Alejandro si ve que esto puede llegar a tener influencia o no en el fallo del martes. Querido Facu, primero te voy a felicitar por la síntesis que lo hice en el WhatsApp, pero por la síntesis que hiciste de los casos que la Corte justamente comentaba, el caso Corrientes. Lo veo acá a Horacio Pereira, que justamente es camarista en Corrientes. Comentaba yo el fallo Corrientes a raíz de tu trabajo, porque en el fallo Corrientes la Corte resuelve la autosatisfactiva, es decir, le ordena al gobierno de Corrientes, como vos dijiste. Y sin embargo, Horacio, algunas versiones que me llegaron, llegó medio cambiado el tema a Corrientes, como que Corrientes tenía que elevar informes. No, no, tenía que cumplir. Realmente fue el único caso de autosatisfactiva, si mal no recuerdo, corregime vos, que hiciste un excelente trabajo. Yo creo que la Corte tiene una oportunidad histórica única, o una oportunidad histórica dentro de algunas pocas oportunidades históricas que la Corte tuvo a lo largo de su historia. Por ejemplo, comencemos con la acordada del 30, Facu. ¿Sí? Ahí tuvo su primer gran momento histórico la Corte. La acordada del 30 para nuestros hermanos paraguayos es el comienzo de los gobiernos de facto o gobiernos dictatoriales o militares en la Argentina. La Corte convalida un golpe de Estado. La Corte convalida con una acordada el golpe de Estado. Ese fue su primer momento histórico. Lo perdió. Digamos, claramente lo perdió en este momento, por lo menos visto, por supuesto, con el diario del lunes, después de muchos años. Pero todo el mundo, de alguna manera, fue comentario de la deshonrosa, a medida que pasaron los años, cada vez más se criticó a la Corte por esa acordada. Otro momento histórico fueron determinadas situaciones en la doctrina de la emergencia. Vos, que sos un gran abogado corporativista, ¿por qué la Corte convalidó la enorme cantidad de fallos que expropiaron los recursos de los argentinos en los momentos de la pacificación? Cuando después, unos años después, los bancos, nadaban en la abundancia. Una situación parecida tuvo el Panamá, un país pequeño como es Panamá, y actuaron de una manera totalmente distinta. No expoliaron de alguna manera a la gente, sino que le dieron un plazo a los bancos para que devolvieran los depósitos, restablecieron relaciones de una manera más equilibrada. Ahí la Corte también perdió la oportunidad. Hay fallos horrorosos, Cabrera, Bustos, son fallos espantosos si vos te pones a mirar, y si pones a mirar incluso los votos de algunos ministros actuales en la Corte, en ese sentido, la verdad que son, desde la perspectiva constitucional, espantosos. Yo creo que hoy la Corte tiene otro momento histórico. Un momento histórico para decir... soy realmente la defensora del sistema constitucional argentino y no todo vale en el sistema constitucional. Que esta es la característica del control de constitucionalidad, de las identidades y la característica de la función en nuestro sistema constitucional de los jueces. Realmente, no todo. Señores, vale. No vale cualquier cosa. Vale dentro de las reglas de juego. Pero no me cambie la regla de juego, me agarro la pelota y me la llevo. No, no, mirá, el partido se juega con la pelota, no podés llevarte la pelota. Si hasta que no termine el partido, la pelota no te la podés llevar. Tienes oportunidad, Facu. ¿La va a aprovechar? Es decir, ¿va a mandar un mensaje de aire fresco? No a la política, al sistema constitucional.
Es decir, va a reafirmar nuestro sistema constitucional, va a encauzar nuestro sistema constitucional o va a dejar que nuestro sistema constitucional sea de alguna manera como ha sido a lo largo de los años, una de cal y una de arena. No lo sé. La verdad, espero que mi intuición sea errada. Facu, ¿respondido? Sí, por supuesto. Es un quisiera, como todos me parece que queremos, ¿no? Que alguien ponga un poco de institucionalidad en esto. Recién Alejandro comentaba el tema de la posición de la Corte en cuanto a la emergencia económica. Y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ver a la Corte alineada en algún momento con la emergencia económica en el caso Peralta. Y apenas asumió Duhalde, en una presidencia que vino a estabilizar un poco esa semana en la que tuvimos 5 presidentes al principio del año 2002, el primer día de febrero del 2002, el primer día hábil del 2002, la Corte se despachó con un caso que habilitó a los que fueron después los corralitos, que es el caso de Smith. En ese momento tomó una posición muy fuerte en contra del gobierno que le estaba golpeando la puerta también en la integración que tenía en ese momento. También recuerdo un caso que tuvo repercusiones en Neuquén, que es la provincia donde estoy yo, que es Gorosito con Rivas, que en ese momento hizo como un balanceo la Corte. Le concedió a la ciudadanía en general la posibilidad de salir del corralito a través de los amparos y habilitó la responsabilidad, el límite de la responsabilidad civil de los empleadores en ese momento. Yo veo, y esto me declaro ingenuo e inexperto, una posibilidad, también la acompaño con la voluntad de que sea así, y me permito ponerle unas fichas al optimismo, pero bueno, es fruto de mi ingenuidad nada más. No, todos queremos lo mismo, Facu, todos lo queremos lo mismo. Ahora, también acordate que el caso de Smith, que vos nombraste, duró lo que duró un soplido, porque acordate que el caso de Smith, después vino la modificación parcial de los ministros de la Corte y dieron vuelta el caso Smith. Sí, es así exactamente. Aquí Susana Uriz dice, no es mi caso, deseo que el doctor Amaya no se equivoque. Lo tenemos también a Robert. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar. Robert es como un soldado ahí, siempre, siempre firme. ¿Qué pensás, Robert, de esto? ¿Qué tal, Fermín? Hola a todos los amigos. Bueno, primero, Fermín, yo quiero reiterar el agradecimiento y las felicitaciones por el espacio. Y hablo no solo en nombre propio, sino del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, que está recibiendo realmente insumos y aire fresco gracias a este tipo de emprendimientos. También quiero recordar que conocí al profesor Gregorio Badeni Ale en aquella ocasión que te entregaron el premio como personalidad distinguida ahí en ese hermoso edificio de la Academia de Ciencias Jurídicas Argentina. Y realmente el recuerdo es bellísimo. A ver, yo quiero plantear, tengo una pregunta a quemarropa de orden práctico para el profesor Alejandro Amaya. A diferencia tuya, Fermín, que le hiciste trabajar sobre hipótesis e incluso casi futurología o le pediste que oficiara de Nostradamus, yo sí le quiero pedir que dé una opinión que tiene que ver, que nos permita relacionar el rol de la Corte o de las Cortes, pero estoy pensando en la Corte paraguaya, en medio de la pandemia. Desde la teoría, desde un sector mayoritario de la doctrina constitucional, se ve al control de constitucionalidad como una herramienta jurídico-política. Esa es la tesis de Alejandro, es la que yo comparto y es la que creo que el propio sistema quiere, motivo por el cual le asigna a los
al poder judicial el carácter de poder y además le permite controlar a las mayorías o acompañar políticas públicas en función a la coyuntura que la Corte discrecionalmente juzgue conveniente. Ahora bien, de la exposición Modelos y Sistemas de Control de Constitucionalidad, pareciera que ese rol de actor estratégico de la Corte está bastante condicionado, por no decir acotado, por el modelo o por el sistema o por la combinación de ambos. Y en contextos de pandemia preocupa mucho porque el avance de los poderes políticos o de los poderes, del poder político sobre nuestras garantías y nuestros derechos es realmente alarmante. Y ya a esta altura del partido, y ya ni siquiera pienso en el caso argentino, que es el encierro más grande de todo el mundo, ya a esta altura preocupa. Y en Ciudad del Este se acaba de vivir ayer o antes de ayer un momento de jolgorio colectivo porque están celebrando la promesa de apertura de las fronteras a fuerza de presión, sin que la Corte se haya inmiscuido en temas tan trascendentes. Entonces la pregunta, Ale, es si crees que en contextos como este la Corte tiene realmente la posibilidad de incidir en este tipo de debates que hacen a la protección de las garantías ciudadanas, o los tecnicismos y la maraña burocrática o procedimental realmente hace que el contrapeso que la Corte debiera ejercer termine siendo letra muerta. Querido Robert, primero espero que me reserves un buen vinito que veo atrás en tu bar, ¿sí? He tomado allí varios buenos vinos, así que esperemos que pronto nos reencontremos, y con mis amigas de Mendoza, que las estoy mirando también, espero que tengamos pronto la posibilidad de volver a juntarnos atrás de tan buenos vinos. A ver, no se enojen mis amigos jueces, no se enojen porque sé que todos estamos muy sensibles, ¿sí? Lo digo con absoluto convencimiento y lo digo porque así lo pienso, y esto es un pensamiento institucional, no personal. Creo que los poderes judiciales, en términos generales, no en Argentina y en Paraguay, estoy hablando en términos generales en el mundo, ¿sí? No han estado a la altura de las circunstancias. Han quedado rezagados, se han visto superados por el poder político y principalmente por los poderes ejecutivos, ¿no? Principalmente por los poderes ejecutivos. Creo que hay muchas razones, algunas son razones institucionales, procedimentales, otras son razones vinculadas con largas historias de poderes judiciales que no han ejercido las facultades que la propia Constitución les confiere y que de alguna manera han estado, yo te diría, hasta sumergidos por el propio poder político, condicionados, esta es la palabra, condicionados por el propio poder político, condicionados desde el punto de vista de recursos, condicionados desde el punto de vista económico, condicionados desde el punto de vista político. En Argentina es muy común que si un juez no falla como algún sector con poder en ese momento falle, aparece inmediatamente el pedido de juicio político. Inmediatamente. O el jury de enjuiciamiento, o el modelo que exista. Las presiones. Es decir, todavía no hemos incorporado en Latinoamérica la auténtica dimensión del principio de independencia judicial. Es decir, ni lo ha hecho el Poder Judicial. Miren, autocrítica, que me parece que es una autocrítica que el Poder Judicial debe hacer, estoy hablando siempre en términos generales, ojo, nadie tome esto como individual, siempre en términos generales, ni lo ha hecho, por supuesto, mucho menos el sistema político. Dicho esto, tenemos ejemplos de otros poderes judiciales que han estado a la altura de las circunstancias. Yo citaba en una charla hace unos días dos fallos realmente ejemplificadores, uno del Consejo Constitucional francés, justamente, el otro de la Corte Constitucional
de Sudáfrica, ¿sí? Justamente vinculada con la protección de los derechos en épocas de emergencia o de pandemia. Es decir, esto que yo critico, que el Poder Ejecutivo decide quién trabaja, quién no trabaja, quién transita, quién no transita, quién entra a su provincia, entra a la provincia, lo que Facu también ejemplificó su trabajo, la Corte tomó las riendas y trata de alguna manera de encontrar. Igualmente creo que se ha quedado corta la Corte en esto. Se ha quedado corta. Porque si yo tengo 20 señores que están a su suerte en una ruta, ¿no es cierto?, que no los dejan entrar a su provincia, a sus domicilios, no hay nada que decir. Y si yo tengo un juez federal, como el juez federal de justamente de esta provincia, que es Formosa, que ustedes la conocen porque es limítrofe justamente con el Paraguay, que rechaza un habeas corpus en esta sentida, desde mi perspectiva, realmente es muy lamentable situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, me parece que el Poder Judicial podía haber estado un poquito más, digamos, a la avanzada en el control y en la preservación de los derechos constitucionales de todos nosotros, pero también quiero aclarar esto. Y yo no miento, yo digo, mis ideas las transmito aclarando que soy un liberal y por lo tanto mi ideología es una ideología liberal y miro el derecho y miro los principios y miro los valores desde el liberalismo. Por supuesto que desde otra perspectiva ideológica las cosas pueden ser distintas, pero desde mi perspectiva deseo un poder judicial más activo en la protección de los derechos, enfrentando al poder político, preservando de alguna manera los derechos, sobre todo derechos tan básicos como los que se están en este momento poniendo en tela de juicio en situación que claramente es de emergencia, pero no amerita que los derechos más básicos, porque si fuera, bastaría esbozar una situación de emergencia para que entonces directamente los derechos constitucionales desaparecieran. Lo que hay que encontrar es una armonía de derechos constitucionales y no una exclusión de derechos constitucionales. Perdón, Ale. Para mis amigos jueces. Ale, quiero... Tengo muchas preguntas sobre modelos y te quisiera llevar al modelo político y te quisiera llevar a otros lugares, pero me parece que voy a estar sacando la conversación de contexto y la voy a estar llevando a otro lado que no tiene nada que ver, porque estamos hablando de un caso puntual de ejercicio del control de constitucionalidad. Así que te quiero hacer una pregunta siguiendo en esta línea que estamos analizando. Yo creo que si me voy a poner del lado contradictor, me voy a poner en la vereda opuesta y voy a decir, bueno, a ver, si la Corte, si falla esta predicción y la Corte dice, sí, es válido el persaltum, lo analizamos, y entran a analizar la cuestión planteada y llega por cualquiera de los caminos a Roma, a la Roma que me decís, que esto no va, así como está, no va, yo voy a decir, bueno, a ver, otra vez el Poder Judicial actuando como un partido político, el partido de los jueces. Siempre los jueces se protegen. Esta idea de por qué siempre los jueces actúan en esta corporación. Ellos son una corporación, ellos se protegen entre ellos. Acá no hay ningún derecho constitucional violado. ¿Por qué se protegen entre ellos? A estos jueces que están acá, yo no les saco el cargo, siguen teniendo el mismo cargo, siguen en el mismo rango, siguen en la misma materia, porque siguen siendo jueces penales, no les estoy disminuyendo el sueldo, siguen cobrando lo mismo. ¿Por qué esta actuación corporativa de la Corte? La Corte no tiene que tener en este caso, voy a decir yo, me estoy poniendo en el lado de la vereda opuesta para forjar los argumentos, ¿no? Yo estoy diciendo, ¿por qué la Corte tiene que actuar acá corporativamente si no hay derecho violado? Porque no le disminuyo el sueldo, porque no le disminuyo la categoría, porque no le cambio la jurisdicción en razón de la materia o la competencia en razón de la materia.
sigue teniendo lo mismo, no hay derecho constitucional afectado. ¿Qué derecho de las minorías? Si son tres jueces a los que no le altero ningún derecho, ¿qué me dirías? Te diría que te estás olvidando de uno de los derechos constitucionales más importantes que tenemos en la Constitución, que es el derecho al juez natural. Estoy afectando al juez natural, Fermín. Estoy corriendo tres jueces que no me gustan, que ya intervinieron en las causas, para poner otros tres jueces. Por lo tanto, estoy afectando el principio del juez natural y, por lo tanto, el debido proceso objetivo. Me parece que es un argumento fuerte ese. Sí, totalmente, pero lo que digo es, a ver, me parece que es inevitable la crítica. Vamos a suponer que salga en el sentido que no confías que vaya a salir, ¿sí? Vamos a suponer que el martes se estudia, se dice, ok, la vía del persaltum está perfecto, y acá hubo una violación al juez natural. Me parece que inmediatamente la reacción va a ser la que estoy diciendo. O sea, el gobierno, el oficialismo, va a salir a decir otra vez el partido de los jueces. Otra vez los jueces jugando sus intereses políticos en esto. Otra vez los jueces queriendo atacar al X persona. No tiene sentido mencionar, pero digo, la objeción va a ser esa, ¿no? Me parece que sí. Las objeciones y los argumentos políticos son infinitos, ¿no es cierto? En este sentido, siempre vas a encontrar argumentos de un lado y argumentos del otro. Pero hay un tema que me parece sí importante remarcar, que es la característica de la democracia constitucional es la existencia de normas supraordenadas, ¿sí? En el cual la mayoría de hoy, como la mayoría de ayer o la mayoría de mañana, no puede tomar cualquier decisión sobre cualquier cuestión. Es decir, existen justamente instituciones y normas supraordenadas, como decía, que establecen las reglas del juego democrático. Entonces, con independencia de que se trate de jueces en este caso y de que la Corte, si eventualmente dictara un fallo en el sentido que vos lo señalás, parecería que estuviera protegiendo jueces, en realidad lo mismo se puede haber dicho del caso Rizzo que yo nombré, donde la Corte declaró inconstitucional una ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura porque establecía una desvirtuación de la interpretación de la composición del Consejo de la Magistratura en la Argentina. Muchos dijeron fue un fallo corporativo, fue cuando le tocaron a ellos, claramente entonces siempre vamos a tener este tipo de lecturas. Pero lo que sí me parece, y reitero, importante destacar, es que las mayorías no pueden alterar las reglas de juego a su conveniencia o a su visión política, incluso, en el momento determinado. Es decir, yo puedo modificar las cuestiones, pero lo que no puedo es modificar las reglas de tal manera que las reglas me favorezcan o yo crea que me favorezcan en ese momento. Es como si yo mañana, por ejemplo, también está sucediendo, vamos a un caso menos conflictivo, ¿no es cierto? Pero, a ver, hubo también modificaciones en los reglamentos internos de las cámaras legislativas para posibilitar justamente las sesiones en forma virtual, donde no se garantizan debidamente los derechos de las minorías parlamentarias. Esto claramente también es modificar las reglas de juego. Entonces, todo este tipo de cuestiones, por ahí pasan más desapercibidas, pero estas cuestiones uno tiene que tener en cuenta que en los países, digamos, estabilizados institucionalmente, no sucede. Estas cosas no suceden, Fermín. Estas cosas no son viables en los países estabilizados institucionalmente, porque siempre existe un recurso que normalmente se llama poder judicial, que es un poder que pone los límites en ese sentido, establece determinadas limitaciones. Esto no significa
que no apoye políticas de gobierno. No, muy por el contrario. Muchas veces se apoyan políticas de gobierno. Pero hay reglas mínimas del juego democrático que no deben alterarse. Yo creo que en este caso estamos ante reglas básicas del juego democrático que no deberían alterarse. Aquí hay un comentario muy interesante de Manuel Horacio Pereira, que si no va a habilitar su micrófono lo leo, pero dice, me parece que lo más importante es la variación que se ha dado en la voluntad política y democrática tomada en relación a esos jueces. Ahora no me gusta, lo cambio. Lo peor, me parece, es la deslegitimación del Consejo de la Magistratura. En la Argentina se retiraron del Senado los pliegos mandados por el Consejo anterior. ¿Dónde queda toda la labor desarrollada? Luego tenemos un comentario también de... Lo que dice Horacio claramente es así. Ahora, fíjate, para tratar de... Yo, me podrá gustar o no gustar que el presidente haya retirado los pliegos de los jueces que había enviado el presidente anterior. Me puede gustar o no gustar. Creo que es un dispendio jurisdiccional, claramente, porque hay que, de alguna manera, seguramente modificar, tratar, ver la terna, etc. Pero es una facultad discrecional que tiene el presidente en el sistema constitucional argentino. Entonces debo respetarlo, puedo compartirlo o no compartirlo, pero debo respetarlo. Pero en el caso que estamos tratando, se trata de una clara alteración de las reglas. Es decir, no estamos en presencia de facultades discrecionales en este caso. Se trata prácticamente de ir en contra de los actos propios y además de forma selectiva, porque hay muchos jueces. Mirá, es tan curiosa la situación que en el caso del amparo que presentaron los jueces, cuando el caso llega a la Cámara de Apelaciones, que todavía no falló, que está justamente el tema, si falla la Cámara, se cae el persaltum, ¿sí? Bien, la Cámara no falló. Uno de los tres jueces se excusa porque está en la misma situación fáctica que estos jueces. Es decir, vos tenés innumerable cantidad de jueces en estas circunstancias que fueron trasladados antes y después de este gobierno, ¿sí? Es decir, también lo hizo el gobierno anterior al gobierno anterior. Entonces, acá el problema es la alteración de las reglas de juego para sacar tres jueces particular, porque hay un montón de jueces que están en esa situación y sin embargo no pasó nada. Claramente tiene nombre y apellido el tema. O sea, a ver si entiendo, me estás marcando la selectividad entonces, en este caso puntual, pero por razones políticas, porque estos jueces estaban investigando a la presidenta. Correcto. A la expresidenta. Sí, sí, exactamente. O sea, la crítica va entonces más puntualmente a la selectividad de que sean esos jueces puntuales. Sin duda. Total. Esos jueces puntuales, exactamente. Uh-huh. Eso, digamos, refuerza lo que veníamos diciendo. Hernán Viana pregunta, ¿se puede afirmar que el Poder Judicial será el protagonista del siglo XXI entre los poderes del Estado, tal como lo había mencionado Robert González, en base al comentario del profesor Amaya al decir que la Corte Suprema de Justicia está en una especie de lucha con los demás poderes y les recuerda que es el encargado de ejercer el control de constitucionalidad? Esto está muy relacionado al conversatorio número uno. Sí, yo creo que claramente, digamos, desde el siglo XXI, fines del siglo XX, siglo XXI, marcó un nuevo rol del Poder Judicial a partir sobre todo de la incorporación de todos nuestros países al sistema interamericano de derechos humanos y de todo este debate vinculado con el control de convencionalidad y, digamos, la jerarquía y el grado de obligatoriedad de las decisiones de los tribunales internacionales en el derecho interno. Esto, sin ningún tipo de duda, empoderó al Poder Judicial de una manera distinta. Ahora, yendo a la pregunta puntual, ¿será el protagonista del siglo XXI? Probablemente sea un importante protagonista del siglo XXI. El problema es qué protagonismo va a tener. Esto es lo que, de alguna manera, las respuestas van a ser distintas y los poderes judiciales van a ser distintos, seguramente.
Es decir, a ver, mi país es un país federal, ¿sí? Tenemos 25 sistemas de control de constitucionalidad, algunos parecidos, otros más distintos, que conviven. Tenemos, por lo tanto, 25 poderes judiciales, porque tenemos las 23 provincias, el Poder Judicial Federal y el Poder Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los poderes judiciales son iguales, todos tienen la misma línea de pensamiento, todos tienen el mismo marco de independencia. Claramente que no, no nos engañemos, claramente que no. Hay poderes judiciales más independientes y poderes judiciales más dependientes del poder político en Argentina. Y es fácilmente advertible esto. Una última pregunta y ya para cerrar, pero es una, parece que es una consulta relacionada a la exposición de Robert, bueno, tiene mucho que ver en realidad. Dice, ante las coyunturas como las que estamos viviendo, ¿debe entonces ceder el garantismo al activismo judicial para revisar decisiones que afectan a una sociedad que, si bien se expresa, lo hace sin mucha vehemencia y hasta con cierta inseguridad, diría yo, ante el desconocimiento, cuando aportan resoluciones adoptadas por los otros poderes del Estado, cambiando las reglas de juego, tal como lo señalaba? ¿Cómo? No interpreté bien la pregunta. Sí, es un poco larga, pero básicamente es la discusión entre una especie de modelo garantista y un modelo activista. ¿Tienen que ser los jueces activos en esta cuestión? Yo no sé si eso es activismo. Tengo mis críticas, ¿no? Yo el otro día cuando daba una charla justamente sobre activismo constitucional, trataba de, digamos, despegar un poco el tema constitucional del debate entre garantismo y activismo procesal. Yo creo que tenemos que, tanto Argentina como Paraguay, yo diría más Paraguay que Argentina, están fuertemente, digamos, presentes las dos doctrinas del garantismo procesal y del activismo procesal. Argentina no tanto, porque todos sabemos que nuestro querido maestro y amigo Adolfo Alvarado, que es el principal, de alguna manera, representante del garantismo procesal en la Argentina, es una doctrina muy minoritaria en la Argentina, muy minoritaria. Es decir, yo diría que, muy, muy reducida frente al procesalismo en términos generales, más allá de que yo pueda estar más de acuerdo con el garantismo que con el activismo, pero lo cierto es que, en términos generales, en Argentina, el garantismo procesal es un grupo muy reducido, muy, muy reducido. Me parece que no hay que trasladar esto a los temas constitucionales. Claramente, aplicar los principios de la teoría general del proceso garantista al proceso constitucional, me parece que vamos a encontrar coincidencias y disidencias, y me parece que no deberíamos hacerlo. El proceso constitucional tiene características muy propias, y en este caso particular, en el caso de los fallos institucionales de las Cortes Supremas, ya estamos tocando otra música, ¿no? Querido profesor y maestro y amigo Jorge Alejandro Amaya, muchísimas gracias por haber estado, realmente ha sido un placer tenerte en estos conversatorios, nunca dudé que aceptarías estar por el aprecio justamente que mencionabas que también le tenía al profesor Juan Carlos Mendonca, así que lo único que me queda por hacer es agradecerte por haber estado, agradecerte por haber charlado con nosotros sobre estos temas de los modelos de control de constitucionalidad aplicado a la realidad actual y a un caso concreto donde el día martes vamos a estar todos expectantes a ver cómo se resuelve al fin y al cabo esta cuestión. Me gustaría, si se da la posibilidad, que más adelante, otro miércoles, abordemos algún otro tema. Estos conversatorios se van a extender hasta fin de año, todos los miércoles a las 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Vamos a estar charlando con diversos profesores sobre diversos temas y me gustaría tener el honor de que podamos charlar más adelante sobre otro tema. Desde ya, te agradezco muchísimo y mañana hay otra charla, ¿no? Con el marco de la especialización. Creo que está Robert ahí.
también. Mañana está Robert, exactamente, con Diego Moreno. Yo, lamentablemente, que estaba anunciado, no puedo estar porque olvidé que tengo una clase de 2 horas a la misma hora para la Universidad Columbia de Paraguay, justamente. Así que va a ocupar mi lugar alguien muy superior a mí, mucho mejor y mucho más inteligente, como es el profesor Diego Moreno, al cual admiro, respeto, quiero, y es un gran amigo además, ¿no es cierto? Así que Diego y Robert creo que van a ser una mejor tanda, que un tándem mucho mejor que el que yo hubiera hecho. Así que los felicito a ambos, espero que sea todo bien. Igual esto me imagino que va a quedar grabado, Robert, así que los que no pudimos participar lo vamos a poder ver grabado en la página, ¿no? En la página web. Bien, muchas gracias a todos por haber estado y una vez más, querido Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querido Fermín. Felicitaciones nuevamente por estos conversatorios. Un gran, gran abrazo para todos. La veo a Marcela, la veo a Claudia. Alejandra Despontín, querida amiga, ¿cómo te va? Tantos años de misiones, ¿cómo están? ¿Bien? Ale, un cariño grande. Bueno, y todos que están aquí presentes, un gran abrazo para todos. Gracias, nos vemos el miércoles que viene, a la misma hora. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau.